Estamos en Malerreca, al norte de Navarra. Aquí abajo tenemos la localidad de Zubieta. Y ahí al fondo tenemos la localidad de Ituren, famosa por sus carnavales y los Joaldunak, que con sus cencerros, ya sabéis, su estruendo, dice la leyenda que ahuyentaban a los zorros, a los lobos y a los osos para que no se comieran la cosecha y a los malos espíritus. Y con el sonido de los cencerros también generaban el despertar, se dice, de la tierra, para que la cosecha del año siguiente fuera buena. Bien, vamos a subir al monte Mendaur. Vamos a coger una pista que está entre Zubieta y Turen, en Aurtiz, y vamos a coger una pista muy sencilla que nos va a llevar a mitad de camino, a mitad de monte, que hay un embalse muy bonito, y vamos a ver el embalse. Y una vez visto, vamos a cruzar todo el valle, vía Ituren, vamos a llegar a Urroz, y os voy a enseñar los embalses de Leurza. Así que, vamos a darle caña. Vale, salimos de Zubieta. Cruzamos el puente. Allá a la izquierda iríamos a Leiza. Vamos a ir hacia la derecha, hacia Ituren. Vale, estamos llegando a Ortiz. Y aquí vais a ver a la izquierda una pista hormigón. No tiene pérdida. Cruzamos a la izquierda y aquí ya veis Mendaur. Para arriba. Llegamos. Ahora ya veis que el embalse, ahora vais a ver que está con poco agua y no está tan bonito. Pero bueno, vamos a sacar el pájaro aquí, a ver si hacemos alguna toma chula. No me puedo resistir la tentación de mirar por aquí, por el bosque, a ver si veo alguna seta. Aunque tiene que llover bastante más porque está todo muy seco. Estos días hemos estado recogiendo unas amanitas cesáreas, unos gorringos muy sanos. Y algún que otro edulis también. Pero poca cantidad. Ya sé que hay gente que está recogiendo muchos kilos, pero yo creo que tiene que llover. De todas maneras, en este mundo nunca hay que fiarse porque se miente mucho. Las fotos pueden ser de años anteriores o... Bueno, nos vamos a despedir del embalse. Vamos a bajar por donde hemos subido, el mismo camino. Ya veis, ahora que hay mejor luz, mirad qué bajito está el tema. Y si queréis podéis dejar aquí el coche, tranquilamente podéis subir con él y podéis hacer la ruta hasta Mendaur, hasta la ermita. Y tenéis unas vistas brutales desde allí. Seguimos ruta. Veis aquí, esta carretera cruza desde Doneztebe hasta Leiza. Y esto el rato así, llena de curvas, por unos paisajes brutales. Para que lo tengáis en cuenta. Mirad qué bonito, ¿eh? Ituren. Bueno, terminamos el asfalto y aquí ya veis, nos pone OIZ. Así que a la derecha, por pista, quitamos el control de tracción y garrote. Derrapando.
Vale, ya estamos en Urroz. Aquí ya veis que me marca los embalses de Lorza, está muy bien marcado. Vamos a esta curvita y la siguiente a la izquierda. Ahí lo tenéis, el embalse de Lorza. Precioso, ¿eh? Bueno, comentaros que aquí tenéis un parking, pero no es gratuito en verano, tendréis que pagar. Los automóviles son 3 euros y las motos 2. Es para regular un poco la afluencia porque suele venir bastante gente los domingos. Veis que tenéis aquí también mesas, como en el primer sitio que hemos estado. Ya veis, no usar, es necesario reserva en información. Tendréis que llamar para poder reservar una mesa. Ya veis que está todo acondicionado y aquí se puede hacer fuego. Vamos a acabar el vídeo aquí en este sitio tan bonito. Ya he visto la librada que se ha pegado el dron. Se me ha enganchado en la copa de un árbol haciendo un vuelo lateral, no me he dado cuenta y se ha conseguido elevar, nos ha enganchado y aquí lo tenemos, al bicho, de vuelta. Está el gimbal bien, las hélices están bien, todas. Así que no nos vamos a arriesgar más porque hoy hace mucho viento, ya veis cómo se mueven las copas de los árboles. Y hoy ha sufrido ya lo suyo el dron y lo vamos a dejar descansar. Así que hasta la siguiente aventura.